Amigos del podcast de Rojinegro, muy buen día acá desde la Academia AGA, donde el equipo de los Rojinegros trabaja de cara a enfrentar al equipo de Cruz Azul el próximo domingo allá en el Estadio Ciudad de los Deportes, Estadio Azul, como usted prefiera llamarle. El día de hoy abrieron las puertas de la Academia AGA, donde el equipo trabaja rumbo a esta visita tan importante ante uno de los mejores equipos de la temporada regular y donde el equipo buscará su primera racha de victorias en este Clausura 2024. Además de los aspectos que los mostraremos un poquito más adelante en el video, estuvo hablando el mediocampista argentino Mateo García acerca de este mal momento que viven los rojinegros, pero que ya se dio un poquito de calma tras la victoria del pasado domingo 2-1 ante el Atlético de San Luis. El volante argentino aseguró que estos puntos de quiebre donde Atlas terminó por dejar ir esta temporada con los malos resultados, abogó mucho a ese partido, jornada 9-8 si me parece, que fue ante el conjunto de León, donde el Atlas prácticamente jugó todo el partido con un hombre de más y no pudo sacar la victoria ante el equipo de la Fiera. Además habló de esta reestructuración que podría venir con los cambios que ha habido en la directiva. Él asegura que se quiere quedar y quiere revertir esta situación, ya que le han tocado dos torneos donde el equipo no ha podido calificar, ha batallado con el tema de resultados, y eso es lo que busca Mateo García, la redención en este próximo torneo Apertura 2024, si es que le toca quedarse. Y también habló acerca de lo que será la visita allá al estadio de la Colonia Nochebuena en Ciudad de México, donde saben que lo peligroso que es enfrentar al conjunto de la máquina celeste de la Cruz Azul, que es un equipo que se está peleando esos primeros puestos, incluso todavía aspira al primer lugar general, y es por eso que deberán hacer un análisis exhaustivo. Señaló la importancia que tiene Uriel Antuna en el ataque del equipo de la máquina, y también habló acerca de estos resultados negativos y el andar del equipo, además de la continuidad de Beñat San José. Vamos a escuchar lo que dijo el mediocampista argentino. Sí, no sé si hay un punto, si te puedo decir un punto específico en el cual empieza esta racha o cuando uno se siente. Creo que, como comentaba, el partido de León era un partido clave que con uno menos tendríamos que haber ganado de local. Nos encontramos con la expulsión del rival muy temprano, entonces creo que era un partido que lo tendríamos que haber ganado. Tuvimos un montón de ocasiones, en particular a mí también tuve, si no recuerdo, dos ocasiones claras que no pude convertir. Entonces creo que ese era un partido, y así como ese hubo varios partidos que le queda la sensación de que lo podríamos haber ganado, y por pequeños detalles al final el fútbol es así. Se pueden hacer cosas bien, y si no la enfocás, no sirve. Entonces creo que por ahí, por detalles, se definen muchas cosas. Entonces, pero el partido de León creo que era un partido que lo podríamos haber ganado, y repito, como muchos otros también, la sensación que tendríamos que haber ganado y no lo pudimos hacer. Sí, seguramente que podría ser muy distinto, como te digo y como lo dijiste vos muy, muy claro, el resultado es lo más importante en esto. Poder jugar muy bien, poder tener una idea, pero si los resultados no son buenos, yo creo que cualquier equipo está en la mira de que las cosas no se están haciendo bien. Entonces, de cara a futuro, yo creo que ahora estamos pensando en estos dos partidos que quedan, tratar de lo que pasó ya no se vuelva a mencionar, no sé, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, nos tiene que servir para mejorar o para darnos cuenta de lo que se hizo bien y lo que no. Pero bueno, pensar ahora en estos dos partidos que quedan, tratar de cerrar un buen torneo, de terminar de la mejor manera, y acá a futuro, para el torneo siguiente, creo que también ya desde hoy estamos pensando que queremos revertir esta situación. Es una situación que a nadie le gusta estar. Yo sé que son momentos en el fútbol que a todos le toca, pero nos tiene que servir para eso, para que no vuelva a suceder, para revertir esta situación y cambiar la cara del equipo. Creo que, como dije antes, habíamos entrado en una racha que no se están dando los resultados, donde todo te cuesta el doble. Uno por ahí trabaja y quiere, lo que quiere es ganar
cada fin de semana y bueno, últimamente no lo estábamos consiguiendo. Vinimos al partido con San Luis y gracias a Dios pudimos ganar, pudimos cortar con esa racha. Y seguro que va a ser importante, seguro que va a ser importante para el equipo, para acá a futuro, los 3 puntos que suman ahora y estos 2 partidos que quedan, tratar de ganarlos también para el futuro. Bueno, como te decía, creo que va a ser muy importante ganar al futuro estos 2 partidos que quedan y tratar también de regalarle a la gente, a todos los que están apoyando desde el comienzo y para nosotros también tratar de regalarle esa alegría de por lo menos terminar el torneo de una buena manera. Bueno, de seguir, obviamente me encantaría seguir en el club. Es un club que me he sentido muy cómodo desde que llegué. Quiero justamente también revertir, como dije recién, revertir esta situación porque se queda con uno en lo personal y en lo grupal se queda con el sabor amargo de no poder cumplir los objetivos que teníamos en mente. Entonces creo que en lo personal sí me gustaría seguir, revertir esta situación y de cara a los refuerzos que me preguntás es algo que no te puedo contestar porque no sé cuál es la idea del club, si llegarán más refuerzos, si no llegarán, si irá gente, no se irá, es algo que pasa por la directiva. Entonces, en lo personal eso, tratar de que terminar bien estos 2 partidos, tratar de ganarlos y ya pensar en el campeonato que viene, que tenemos que cambiar esta situación. ¿Te gusta? Sí, es cierto que el equipo entrenando se sentía muy bien, nos sentíamos muy cómodos, con una idea muy clara, tratábamos de llevar eso a los partidos y obviamente hay rivales, como todos los equipos de Liga Mexicana, que son equipos muy buenos, muy fuertes, que compiten muy fuerte. Entonces creo que el fútbol es así, uno trata de entrar a la cancha, de primero obviamente en la semana trabajar lo más fuerte posible, entregarse al 100 y llevarlo a la cancha del partido. Hay veces que como gran parte del torneo se hicieron cosas muy buenas, pero así obviamente hay cosas que no se hicieron tan bien, que eso creo que fue lo que un poco nos costó tratar de... También no tuvimos la posibilidad de... Creamos muchas ocasiones en muchos partidos y no pudimos convertir y eso también te lleva un poco a la desesperación, a entrar en una racha de que todo te cuesta el doble. Entonces creo que fue un poco eso. El equipo tenía una idea clara, pero varios partidos no lo pudimos llevar a cabo. Lo comenté antes, justamente ahora, después de la conferencia, tenemos el video para analizar bien al rival. Todavía no vimos nada, uno más o menos ya sabe lo que juega, que es un equipo muy ofensivo, que genera muchas ocasiones. Vamos a tratar de, obviamente, contrarrestar eso y obviamente tratar de a la hora de atacar, hacer daño. No te puedo decir específicamente cuál es la idea porque a partir de hoy es el video y el análisis del rival, así que vamos a tratar de esta semana prepararlo de la mejor manera para poder llegar bien al fin de semana. Y también por lo de Antuna, que es el goleador y sabemos que es un jugador muy, muy peligroso, tratar de contrarrestar las virtudes que tienen para que no suframos. Ya escucharon entonces, amigos del podcast, a Mateo García acerca de lo que viene para esta semana de preparación para enfrentar a la Máquina Celeste. También tuvimos oportunidad, después de la sesión de video que tuvo el equipo rojinegro, de los aspectos del entrenamiento, donde recordemos que el Atlas prácticamente no cuenta con bajas acerca de tema de lesión, sí las decisiones técnicas que ha venido tomando el técnico español Beñat San José con el tema de Jordi Caicedo y el tema de Anderson Santamaría, pero de ahí en fuera el equipo está completo para enfrentarse al equipo de la Máquina Celeste. Vamos con las imágenes del entrenamiento de este miércoles.
Ahí lo tienen, amigos, toda la información acá desde la madriguera, la Academia del Atlas, este día miércoles. Recuerden dejar su like, compartir, comentar, suscribirse. Dejen acá en los comentarios qué les pareció las palabras de Mateo García. Y recuerden toda la información del equipo de cara a esta visita a la Ciudad de México. La tendremos acá en el podcast de Rojinegro. Seguramente jueves o viernes por la mañana estaremos con una publicación, ahí un live en la mañana para que estén pendientes de toda la información. Soy Enrique Ortega, a nombre del buen Freo Olivares, Beto Ábalos y Chema Garrido, que no nos pudieron acompañar el día de hoy. Los dejamos, dejen su like y nos vemos en un nuevo video.